Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy estamos aquí con Gigi porque hemos pedido una ropa a la compañía Shein Online. Nos encanta esta compañía, así es de que aquí le vamos a mostrar las prendas que pedimos para este mes de amor y amistad. Algunas de ellas no las hemos puesto y otras apenas las vamos a probar hoy. Así es de que acuérdense que yo les dejo aquí abajo en la cajita de descripción todas las prendas que hemos ordenado. Así es de que Gigi, a probarte. Claro. Gigi está muda hoy. Gigi está muda. Tiene sueño, pero para pedir en la compañía es la primera. Siempre tengo energía. La primera. Bueno, vamos a sacar todo esto de las bolsitas y a probarnos. Bueno, amigos, entonces aquí tengo esta blusita que ordené. Ustedes saben que. Espérate, no has dicho que estamos recortando de mi cuarto. Oh, no, no. Tú dices, porque yo ya hablé mucho y después van a decir, esa Sandy no deja hablar a la Gigi. Estamos reportando de mi cuarto. Aquí es donde es mi trono, donde duermo, donde estudio, donde trabajo, donde. Donde se prueba la ropa de Shein. Donde prueba la ropa de Shein. Bueno, amigos, vamos a comenzar con esta blusita camisetica que ordené. Esta estira cuello B. Ustedes saben que me encantan las blusas así. Esta no me la he estrenado, pero sí me la probé. Está súper suavecita. Muy rica. Está como para hacer ejercicio. Sí, sirve como para ir a dar una buena caminada. Así es de que, miren amigos, esta está bien bonita. Me gustó mucho el color también. Un colorcito como verde y otro verdecito más azulado. Esta la pedí en tamaño mediano. Bueno, la verdad es que esta vez me animé para ordenar vestidos. Porque yo casi nunca uso vestido, o sea, sí uso vestido de vez en cuando, pero quiero usar más, porque se me hace que es tan fácil nomás ponerse un vestido y ya no tener que pensar en el pantalón, que pues el primero que me ordené es este amarillito. Este me lo ordené específicamente para usarlo en unas fotos de graduación, porque yo me gradué ahorita en abril o en mayo. ¡Felicidades! De mi bachillerato, así que bueno, ya me gradué, ya terminé el semestre pasado, pero me voy a tomar las fotos y los colores son, es como un azul oscuro y un amarillito, así que esto estaría perfecto para eso. Bien. Es cortico y lo te pedí en un tamaño S, pero es una tela que no estira, así que tienen que verle en la descripción de qué telas son. Pedí también esta otra blusita, esta es como un tipo algodón en cuello B. Pero me gustó mucho la manga. Tiene así como si fuera un encaje muy bonito. A mí me encantan esas blusitas porque se ve uno pues muy bien con jean, con slack. Están súper chéveres para una oficina también. Y muy cómodas. Esta la pedí también en tamaño mediano. Se la voy a usar para mi entrevista de trabajo. Sí, esta me roba la ropa. El próximo vestido que ordené. Este es otro también. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? ¿Otro también? ¡Pum! ¡Ay! Este es otro vestido que pedí. También es cortico, pero este sí tiene mangas. La otra no tenía mangas, pero también es de cuello B. Me gustan porque tiene unos detalles de los botones y unas flores, como florecitos, plantitas. No sé, están de modas estos tipos de vestidos. Y quise cambiar un poquito de mis blusas, camisas negras, así que ordené de este color que no tengo. De invierno a primavera. Bueno, es más como otoño, pero no importa. No importa. No, pero esto está fresquito. Sí, está bien bonito. Y esto me lo puedo poner con unas chanclas o con unos zapatos cerrados. Uh-huh. O hay varias formas de ponérselo, dependiendo de qué estilo te guste. Súper linda. También Fercho ordenó estas, esta es una polo y la otra es una camiseta. A él le encantan estos tipos de camiseta porque son fresquitos, son muy cómodos y casi siempre los pide en tamaño mediano. Y quería así este color blanco, tiene los puñitos en azul oscuro y esta otra también azul, negro y blanco la parte de abajo. Bueno, para las fotos que les estoy diciendo que voy a tomar, ordené estos tacones que me fascinaron. Yo en realidad no tengo tacones, no tengo ni un par porque yo uso las de ellas.
Pero ordené estas en un tamaño 39 europeo, que es como un 7.5 más o menos, 7.5, 8 en el... Aquí en Estados Unidos. Ajá, aquí en Estados Unidos. Y estos se ven altos, pero están bien, bien cómodos porque tienen el tacón más grueso y uno no siente que se va a caer, porque yo en realidad no puedo cambiar el tacón. Sí, el tacón está súper cómodo. Sí, sí, está bien. Me encantaron, me encantó el color porque como es un color piel, se puede usar con cualquier color, le sale uno con todo. Sí, es un color neutral. Y entonces ella dice que no son muy altos porque tiene un poquito de plataforma aquí. Uh-huh. Mira, están súper lindos y tienen un detalle en la parte de adelante. Sí, que como un... Me pareció tan femenino. Una joyita. Sí, y estos me quedan buenos a mí. No. Mira, con esta blusita me quedan esos zapatos. ¿Qué tal? Esta es una blusita atigrada, como dice mi mamá, pero... Esta tiene cola, mira qué linda. Estas que tienen colita, se ve uno así como más elegante, muy decente. Más largo. Se ve uno como más alto. Entonces, me pareció súper linda. Y esta tiene un botoncito acá en la manga para hacérsela 1 3/4, para así voltearla. Y esta también la pedí en tamaño mediano. ¿Eso se puede usar con un legging o también con un jean? Sí. Y aquí en Miami, por ejemplo, las muchachas... se lo pondrían con un shortcito también. Sí, yo me lo pondría con un short, de pronto me lo agarré aquí un poquito. Uh-huh. Y la parte de atrás que se caiga así bien bonito. Se ven, están súper lindo esto. Uh-huh. El último vestido que ordené es este rojito que, oh my goodness, tiene el mismo de diseño que tiene el amarillo, que son como unas florecitas, pero en rojo, cuello B, y este sí tiene una manguita como grandecita. Y se ve, lo hace ver uno más flaco porque le pone aquí, no sé, se ve más elegante. Esta la voy a usar para el día de San Valentín porque el color rojo es el color del amor, ¿verdad? Y esto tiene una cremallera aquí atrás, una parte para poder ponérselo. A+, me encantó. Y es una tela que no estira, la ordené en el tamaño medium por eso mismo. Con una sedita, suavecita. Bueno, hablando del día de San Valentín, yo pedí unas camisetas, pedí esta y otra que yo me la puse para un vlog. Así que las personas que no conocen de mi otro canal, los invito. Pero la otra tenía un corazón así grande y varios corazoncitos, o formaban varios corazoncitos. Pero mi nuera vino y se enamoró de ella, así que se la regalé, pero me quedé con esta. Así es de que, nada amigos, ahí las tienen porque están bien rico. A mí me encanta para cada temporada comprar así camisetas, pues las de Navidad, las de San Valentín. Ahora para verano vienen las que son con los cactus o con flores, con girasoles. Se ven súper lindas estas camisetas para la casa, para caminar, con jeans y eso. Me encantan estas camisetas. Esta la pedí en tamaño mediano y la otra en tamaño small. Bueno amigos, antes de continuar, acuérdense del código de descuento Q4SavvySandy para que te ahorres 15% de descuento. De todas maneras, acá abajo siempre les dejamos toda la listica del mes pasado, de este mes, las cositas pues que ordenamos. Ustedes saben que yo siempre ordeno algo en un color negro. Pero esta la ordené, normalmente ordeno blusitas así, o camisas así que son de... Como dice ella, de estar en la casa y eso. Pero esta vez sí ordené una que es un poquito más elegante. También se puede usar un poquito más casual con un jean o algo así. Pero esta me encantó porque tiene un detalle, no sé si la pueden ver aquí en el cuello, que es como una cortadita así en B. Ajá, tiene como un hierro ahí. Bien bonito. ¿Sí? Ajá. Ah, seguro para que no se doble, mira. Uh-huh. Sí, está durito ahí. Pero está bien delgadita esto, que está perfecto ahorita que va a estar caliente afuera. Entonces uno puede estar en esto todo el día, no va a sentir calor. Pero está bien bonita. Yo no tengo blusas así mucho, entonces quise ordenar un poquito más. Esta vez ordené cosas más elegantes para que vean que yo estoy tratando. Pero yo sé por qué, amigos. Porque está inspirada con el amor. Este es el mes del amor. El mes del amor. Ay, amigos, yo ordeno de a dos. Mira, me gustó mucho estas camiseticas. Igual para estar uno cómodos. A mí me gusta estar bonita en la casa, aunque no salga. Pero si tengo que salir, ya estoy lista. Entonces, estas camiseticas son delgadas. Tienen una apertura aquí en la parte de la manga.
están bien suavecitas, bien cómodas. Esta tiene un nudito aquí en la parte izquierda y esta no. Esta no, esta es así derecha. Esta es en tono azul oscuro y esta otra en gris. Las dos son tamaño mediano. Su papá ordenó esta pijama. Mira. Mira, se mira. Nota que ya ha dormido en él. Sí, amigos, esta ya él la ha usado las últimas 2-3 noches. Él la pidió en tamaño mediano. Mira qué linda está. Y amigos, espérense en el próximo video de Shein porque les vamos a tener dos modelos más. Gonzalo y Orlando, sí, ellos ordenaron esta vez también unas pijamitas muy bonitas, pero ya para la próxima ellos quieren estar aquí en el canal para poderles modelar. Están adelgazando para salir aquí en el video, de verdad. De dieta. Sí, ordenaron unas pijamas bien lindas y quieren ordenar otra ropa también ahí. Yo ordené esta pijamita que también, amigos, la estoy usando ahora, ya me la estrené. Es de short y tiene una blusita, pero esta es de 3 piezas. Tiene una levantadora, está súper cómoda, me gustó mucho la tela. Bien livianita. Muy livianita, está súper, súper para dormir. A mí me encantan así, que sean de tiritas, porque tú ya saben que aquí el clima en Miami es un poquitico caliente. Ahí está, hay varias de estas, que son de 3 piezas, las puedes pedir con pantalón, yo aquí con shorts porque acuérdate que aquí es caliente, o también hay otras para con manguita más abajo y el short largo, el pantalón largo y también su levantadora. Están súper lindas. Se me olvidó comentarles de este pantalón, este también es de ahí y lo ordené también ahora, pero se los recomiendo porque este pantalón estira, está bien suavecito, es como un tipo slack, pero tiene un poquitico de stretch, entonces está bien, bien rico, bien cómodo. Mira, tiene una apertura aquí en la parte de abajo, pues más de bonito. Ahora es porque lo estoy usando con sandalias, pero con unos tacones queda bien bonito. Nosotros agradecemos mucho tu apoyo por poder hacer estos videos de Shein. A nosotros nos encanta la ropa de ahí y esperamos que a ustedes les encante también. Así que nos vemos en el próximo video. Recuérdate de regalarnos un like para este para poder seguir haciendo más videos y seguir enseñándoles toda la ropa que vende Shein. ¡Chao! ¡Chao, amigos!